En este mes de septiembre, los medios de comunicación han dado a conocer el plan de distribución según disponibilidad del proveedor, con las precisiones de Iris Valdés Hernández, especialista de la empresa provincial de alimentos en la capital. Debemos concluir los atrasos que tenemos correspondientes al mes de agosto con los productos sal y grano. En el mes de septiembre tenemos como política de distribución 7 libras de arroz. Se va a ir efectuando de forma fraccionada de acuerdo a la disponibilidad que tengan las mayoristas. Tenemos chícharo, 10 onzas por consumidor. Tenemos la compota para niños de 0 a 2 años, 11 meses y 29 días, que son 13 cajitas para este mes que corresponde. Tenemos la sal, es decir, inicial los municipios que ya concluyeron y comenzar esta distribución, y en el caso de yogur de soya se mantienen las 4 vueltas de yogur para los niños de 7 a 13 años y los atrasos que tenemos en algunos territorios del mes de agosto completar. Tenemos también la política de distribución, el aseo se efectúa bimensual, la crema dental por composición de núcleo, que debemos de concluir el bimestre que nos quedó pendiente, y eso es lo que tenemos como política de distribución para el mes de septiembre en todos los municipios de la capital. Referido al plan de distribución de la canastilla, se informa en la capital el correspondiente al municipio Habana del Este. El municipio cuenta con 8 consejos populares: Camilo, Cojima, Guitera, La Mar Playa, La Mar Este, La Mar Altura, Guanao y Campo Florido. En el municipio contamos con 6 tiendas de canastilla. Y tenemos un total de 732 inscritas en acumulado del año y estamos ofertando módulos de perfumería, orinal, set de pechero, jabonera, sábana, mosquitero. De estos productos tenemos liberado, controlado, el juego de sábanas, los sets de pecheros, las jaboneras y los orinales y los mosquiteros. El camarógrafo Pablo Ayala y Ania Ortega, Habana Noticiario.